Tras ser extraditado a Estados Unidos por el escándalo de corrupción en FIFA, el ex vicepresidente del organismo Jeffrey Webb compareció este sábado ante una corte de Nueva York. La justicia estadounidense puso a Webb en libertad bajo fianza de 10 millones de dólares después de que este se declarara no culpable. Webb, de 50 años y nacionalidad británica y caimanés, tuvo que entregar sus pasaportes al FBI y deberá permanecer en un radio de 32 kilómetros alrededor de la Corte Federal de Brooklyn. Es el primero de los siete altos funcionarios de la FIFA detenidos en Zurich el pasado 27 de mayo, que se presenta ante las autoridades estadounidenses. La justicia de este país imputó a 14 miembros del máximo organismo del fútbol y directivos de empresas de marketing relacionadas a los que acusa de haberse apropiado de 150 millones de dólares en sobornos en las últimas dos décadas.